Bienvenidos a un nuevo video de Rock of Fishing. Hoy le presentamos un nuevo video y le queremos mostrar cómo hacemos la puntera para pescar surubí. Esta es una nueva manera. Ya le había mostrado una puntera para pescar surubí dorado, que la armamos desde arriba de la lancha. Y bueno, hoy que estamos acomodando los equipos y eso para ver si el fin de semana se puede ir a pescar, le quería mostrar cómo es que nosotros la armamos ahora para pescar más de fondo el surubí. En este caso vamos a necesitar un plomo corredizo, en este caso redondo, este de 120 gramos, un anzuelo número 8 o 9, pata larga, tanza de acero, en este caso vamos a hacer con tanza de acero. Más adelante vamos a hacer otro video haciendo con el famoso entorchado, y nylon del, este es del 100. Un nylon barato, no hace falta que sea un nylon caro. Este es un nylon más o menos caro, pero es bueno. Bueno, le voy a mostrar más o menos cómo es que la armamos. Y bueno, ahora a continuación les muestro las imágenes. Bueno, vamos a empezar por la parte del anzuelo. Vamos a agarrar unos 40 centímetros de líder de acero. Cortamos. Bueno, yo no ocupo tubito de acero, directamente ato el anzuelo al líder. Si ustedes quieren, pueden ocupar tubito o algunos ocupan encendedor o otras cosas. Pero en este caso lo ato. Le voy a mostrar cómo es que yo lo ato. Hacemos un ojal, pasamos una vez y ceñimos. Una vez que ceñimos y nos queda así más o menos, agarramos y pasamos el anzuelo. Siguiendo el sentido de por donde pasamos el este acá, pasamos dos veces más. Una, y voy a ayudarme con la pinza. Dos. Ahí está. Ahora, una vez que lo tenemos los dos, agarramos con la pinza a dos puntas y empezamos a ceñir de a poco. Una vez que la zona tenemos ceñido más o menos de esa manera, agarramos el líder más largo y lo terminamos de ceñir. Ahí está. Nos quedaría algo así y les puedo asegurar que esto no se va a desatar jamás. Se le puede cortar el sobrante, o si quieren ponerle un pedacito de termocontraíble, se le pone y se lo queda un poquito para que quede más prolijo. Yo en este caso lo voy a dejar así solamente. Voy a agarrar, le voy a cortar el sobrante y lo voy a dejar así. Y ahí está. Queda bien resistente y no se va a salir del suelo. Bueno, ahora agarramos el nylon del 100. Y más o menos un metro, más o menos un metro, que sería a ojo, solo calculo a ojo, que sería más o menos ahí, cortamos. Bueno, ahora viene una técnica que la empecé a ocupar hace poco y me está dando buenos resultados, que por eso le quería mostrar cómo es que yo estoy haciendo la puntera subida. Este es el líder de acero que nosotros construimos recién. Con el anzuelo 9-8 o 9-0, dependiendo de ustedes su gusto, puede ser de 10-0 también. Este es el líder de acero, sería. Ahora, vamos a la otra punta, no tenemos nada. Bueno, hacemos así, lo doblamos, pasamos por dentro de este ojal el nylon y es como si estuviéramos por unir dos nylon. Hacemos una, dos, tres y cuatro. Y ahora, por el mismo sentido de donde nos pasó el. Por donde pasamos el nylon, lo hacemos pasar de vuelta. Y ahí empezamos a ceñir. Nos quedaría en un nudo que une el nylon y el líder de acero,
bien resistente y no necesitamos ocupar ni un esmerillón ni nada. Además, también lo que hace, la función que hace esto en el agua es que no se ve prácticamente, solamente se ve en el nylon, como si fuese uno solo. Ahora cortamos los restantes y queda todo unido. El anzuelo, el líder de acero y el nylon. Ahí está unido. Espero que se haya visto bien cómo es que se ata. Cortamos bien al ras, los dos, el nylon y el líder de acero. El líder de acero lo dejo un poquitín más largo por las dudas, pero nunca me falló, así que si quieren cortarlo bien al ras, no pasa nada. Bueno, ahora sí, más o menos tenemos 1,10 m, 1,20 m el líder del anzuelo. A mí me gusta pescarlo más o menos a esa distancia. Me ha dado buenos resultados, así que la hago a esa distancia. Pueden hacerlo más corto si ustedes gustan o un poco más largo, dependiendo del gusto de cada uno. Eso ya es el gusto de cada uno y de dónde van a pescar. Porque a veces si hay mucha correntada, a veces la hacen más corto, más largo, eso depende ya de ustedes. Bueno, ahora agarramos un esmerillón. En este caso un esmerillón número 3 creo que era. 3-0, no me acuerdo muy bien. Esto hace bastante que compré unos cuantos y ya hace bastante que no voy a comprar. Es bastante grande. Es preferible que sea un poquito más grande para pescar surubí y eso. Bueno, ahora hacemos un nudo normal. Hacemos un nudito normal de la pesca de toda la vida, que es 1, 2, 3, 4 y pasamos por acá. Ahí, mojamos para que no se queme y seguimos. Para rematar, yo le pego un tironcito más con la pinza para que quede un poquito más tenso. Ahí ya quedó. Ahora, cortamos el sobrante y ya tendríamos nuestro líder atado con el nylon, listo para la plumada. Bueno, en este caso ahora vamos a hacer la parte de la plomada. Vamos a ocupar más o menos unos 40 centímetros también de nylon del 100 y vamos a necesitar otro esmerillón. A ver, creo. Otro esmerillón del mismo tamaño. Puede ser un poquito más chico si ustedes quieren. Y lo atamos. Del mismo nudo también. 1, 2, 3, 4 y metemos. Mojamos y salimos. Ahí también quedó atado. Y vamos a cortar el sobrante. Bueno, metemos una perlita para un nylon grueso. Metemos la perlita. Metemos el plomo. El plomo normalmente se elige en el lugar que vas a pescar, porque a veces estás pescando en un arroyo medio no muy hondo y no vas a poner un plomo tan pesado. En este caso pongo un plomo de 120 por los lugares que yo estoy pescando, que son lugares profundos y donde corre mucho. Necesito que toque el fondo de la plomada. Pero a veces se puede ocupar de 30, 40 gramos y de ahí por arriba, casi siempre. Es lo normal. Si vamos a pescar anclado, después si vamos a pintasear o pescar al garete, ya es otro tipo de puntera que ya se lo mostraré cómo es que nosotros la armamos. Que eso ya es más una puntera, por decirlo así, multiusos. Pasamos la otra perlita. Ahí está la punta. Y ahí está la plomada. Para dos perlitas y el esmerillón que acaban de ataríamos la línea de donde viene el reel, que normalmente es del 0,40 o del 0,50 o 0,35. Eso ya depende de la carga que tengan ustedes en su reel. Ahora, con el esmerillón de donde venía el líder, atamos también un nudo normal de 4 vueltas y lo pasamos por el principio. 1, 2, 3, 4.
Ahora pasamos por acá. Llenamos. Y mojamos. Y ahí quedaría el esmerillón. Cortamos el sobrante. En este caso estamos ocupando un líder de acero. Por el tema de que normalmente acá hay bastantes problemitas. Y hay veces que el entorchado cede con la palmeta y se corta. Y perdemos el anzuelo y tenemos la puntera. Quedaría algo así, el esmerillón, donde ataríamos la línea que viene del reel, ya sea del 0.40, 0.50, eso ya depende de ustedes. La primera perlita, ahí se la ve. El plomo, en este caso le puse 120 gramos. La otra perlita, a unos 40 centímetros. Tiene juego esto, sería nylon de largo, en esta parte tiene 40 centímetros de esmerillón a esmerillón. Luego, a un metro, metro 10, eso yo lo calculo a ojo, ustedes ven dónde van a pescar y todo y lo regulan. A un metro aproximadamente viene el nudo, espero que lo hayan visto bien, si no, díganme y les muestro en otro video cómo se lo hace bien. El nudo entre el nylon y la tanza de acero. Y acá el anzuelo 890, dependiendo dependiendo usted del gusto con el que están pescando, sería con el anzuelo que a usted le gusta pescar. Y está atado. Ustedes, si quieren, como ya se lo dije, pueden ocupar tubito o ocupar otra manera de sostener el anzuelo. Y bueno, esa básicamente es la puntera que nosotros ocupamos para el surubí en esta época. El plomo varía, depende de donde estamos pescando normalmente. En este caso le di un ejemplo más o menos del plomo que yo ocupo normalmente, ya que en donde nosotros buscamos el surubí son partes bastante profundas. Y bueno, espero que les haya gustado y que les haya servido a ustedes. Lo esperamos en los próximos videos y bueno, espero que les haya gustado y que se suscriban al canal. Nos veremos en el próximo video y esperemos que sea arriba de la lancha o en algún lugar pescando. Nos veremos en las próximas.